Un adulto mayor que viajaba en su bicicleta perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el municipio de San Sebastián, Sinacatepec, Puebla. Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán en el tramo comprendido del libramiento de San Sebastián a Calipan. Tras el reporte de algunos automovilistas, técnicos en urgencias médicas de Protección Civil Municipal llegaron al lugar, pero al revisar al hombre, desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona para evitar algún otro percance, mientras que la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver. Policías municipales de San Pedro Cholula recuperaron un vehículo destinado al servicio de transporte público tipo taxi, que minutos antes había sido robado en inmediaciones de la ciudad de Puebla. Al recibir el reporte, los efectivos activaron el protocolo de reacción inmediata para ubicar la unidad. En un recorrido en la Junta Auxiliar de San Juan Tlautla, los uniformados detectaron un automóvil en aparente estado de abandono en unos terrenos de cultivo. Tras una minuciosa revisión, se percataron que dicho vehículo había sido alterado, ya que presentaba rastros de pintura negra en distintos puntos de la carrocería, así como placas de circulación sobrepuestas. Ocurrió un percance vehicular en la lateral de Periférico poco antes de la incorporación a la vía Tlixcayotl, territorio perteneciente a San Andrés Cholula, Puebla. El hecho habría ocurrido por alcance entre tres vehículos particulares. Derivado del impacto, solo se registraron daños materiales, aunque algunas personas presentaron crisis nerviosa, por lo que fue necesaria la presencia de ambulancias privadas. Para la consulta de revocación de mandato del presidente de México en el estado de Puebla, se instalarán 2.956 casillas, de las cuales 15 son para carácter especial de los distritos federales. Así lo confirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Marcos Rodríguez del Castillo. Declaró que en la entidad serán 14.787 ciudadanos los que integren las mesas directivas. De este número mencionó que se contrataron 542 capacitadores electorales y 77 supervisores. Rocío Carvente, Noti 13.